y esperamos que la experiencia que ustedes han vivido con todos sus chicos haya sido positivo y que el año que viene volverles a tener representando su país, Panamá, que a nosotros nos haría mucha ilusión. Sí, por último, sobre todo por tema de conocimiento, ya que venimos bueno, en un país que apenas está creciendo de a poco en el fútbol, nos falta mucho en el tema de estructura, en el tema de organización. ¿Cuántas personas componen el MIC en organización? ¿Cuántas sedes fueron las que se jugaron? Y bueno, ¿qué otras cosas que también nos puedas compartir que quede también como una enseñanza para el fútbol panameño? Bueno, hay muchas cifras, ¿no? Vamos a jugar en 5 días, vamos a jugar más de 800 partidos de fútbol. Jugaremos en más de 50 campos a la vez, desde el campo más cercano a Barcelona al más lejano a Barcelona, y más de 100 kilómetros. Este año tenemos 9 categorías, también sin olvidar nuestro MIC Integra, que lo hicimos ayer, que fue un torneo que nosotros organizamos desde hace 7 años con personas con discapacidad intelectual, que a nosotros nos gusta decir que son personas con otras capacidades. Y ayer, bueno, es un día muy grande para nosotros también, darles su día de gloria y su día de ilusión a estas personas que también aman el fútbol y el mundo del deporte. Por tanto, bueno, es a nivel integral para nosotros muy importante y bueno, pues cifras, ya te digo, hay muchas importantes, somos más de 7.000 personas en la organización, más de 400 personas, bueno, sin contar, las 400 personas son directas, pero luego no contamos aquí los conserjes, las personas que limpian los vestuarios, las personas que conducen los autobuses, los árbitros. Y al final nosotros creemos que lo importante en la vida es cuando tú haces algo, es tener un buen equipo. Y nosotros creemos que lo que tenemos aquí es un gran equipo. Yo siempre digo que como entrenador, Ernesto Valverde o Luis Enrique antes de llegar a Barcelona no habían ganado nada como entrenadores. Y cuando llegaron al Barcelona ganaron títulos. ¿Por qué? Porque ellos eran buenos entrenadores, pero sobre todo porque tenían un gran equipo. Y entonces lo más importante para nosotros es la labor esta, es tener un muy buen equipo. Que ustedes cuando llegan, por ejemplo, a Monells, que tengan la gente que les está esperando con una sonrisa en la boca, con el vestuario limpio y que todas sean facilidades. Y que el chofer del autobús lo mismo, y que cuando lleguen al hotel, cualquier pequeño problema que tengan, hay alguien aquí que les esté esperando para solucionarlo. Y con el tema médico lo mismo, y con el tema logístico lo mismo, y que tengan el agua y que tengan una fruta para acabar el partido. Bueno, toda una serie de detalles que nosotros, cuando éramos entrenadores o coordinadores de fútbol base, nos hubiera gustado encontrar en un torneo. Claro. Y lastimosamente no siempre lo encontrábamos. Entonces, nosotros cuando empezamos con este torneo estábamos en una parte de la mesa, ahora estamos en la otra, pero queremos seguir viendo desde la parte de la mesa del organizador, ver lo que ven los ojos del cliente. Y a partir de aquí, pues bueno, lo que decía antes, usted si un jugador le pasa algo, tiene un fisio en el campo, tiene una ambulancia, tiene un desfibrilador, tiene un médico que lo puede atender. Bueno, todos estos detalles que también los clubes modestos como el suyo o como el mío cuando yo entrenaba en mi ciudad se merecen también. No solamente esto es un merecimiento para los grandes clubes que juegan Champions League o juegan competiciones importantes, porque nosotros también hacemos mucho por el fútbol y también merecemos que nosotros y nuestros jugadores tengan, como por decir de alguna manera, sus minutos de gloria. Claro, por último, bueno, un mensaje a Panamá. Se ha dado mucho seguimiento, sobre todo por el tema de este equipo de Plaza Amador, bicampeón de la categoría, que también fue tercer lugar en la CONCACAF, y bueno, y que se abra las puertas también para otros clubes panameños, ¿no? Sí, sí, evidentemente, puertas abiertas con todo el cariño del mundo para que puedan venir equipos panameños y nada, felicitar a Plaza Amador. Pero como decía antes, yo creo que lástima de los penales que les eliminaron, pero que han hecho un gran torneo. Los chicos seguro van a recordar esta experiencia en toda su vida, porque también salir de su país, venir aquí, compartir en España, compartir con muchas culturas diferentes, esto es también muy importante.